Hola, ¿qué tal chicos de quinto y sexto grado? Espero que se encuentren bien. Hoy estamos con una clase de mate aprendiendo y el tema es aprendemos algunas reglas del ajedrez y jugamos la guerra de peones. Esto, como sabes, es la continuación de la primera sesión que hicimos nuestras piezas y en qué consisten las diagonales, verticales, ¿no? Ahora vamos a continuar con esto y vamos a ver qué son las coordenadas y cómo jugar. Aquí, su papá y Julio están listos para poder jugar. Y Julio dice, sí conoce las reglas. Entonces, vamos allá. Ahora observamos el tablero. Y está compuesto, como ves, por letras y números. Estas van a ser las coordenadas. Así como hacíamos en el plano cartesiano, de igual forma vamos a hacer acá. Por ejemplo, el jugador que se encuentra acá arriba, en esta parte. En esta parte, es donde se encuentra mi rival. Y yo me voy a ubicar en esta parte. ¿Ok? Ahora, el juego consiste en ubicar las coordenadas, por ejemplo, donde se van a encontrar las fichas. Por ejemplo, si yo soy el de acá, el negro, entonces, por ejemplo, si estoy en el B8, entonces ubico mi ficha aquí. B8. Bien. Si tengo otra ficha en el F8, entonces mira, F8, ahí. Entonces pongo la coordenada, F8. Ahora acá como te muestran, ¿no? Acá está lo que estábamos haciendo hace un momento. Bien. Las fichas negras oscuras miran de arriba hacia abajo. O sea, están acá, para acá. Y las blancas de aquí para arriba. Muy bien. Ahora, ¿cuántos casilleros hay en total? ¿Cuántos casilleros son? Tienes que multiplicar. Pues. Mira, si son 8 filas por 8 filas. 8 filas por 8 columnas. Es 8 por 8. 8 por 8, ¿cuántas? Entonces, ¿cuántas fichas son? 8 por 8. 64, ¿no? 64 casilleros, perdón, casilleros. ¿Y cuántas coordenadas ubicaste? ¿Cuántas coordenadas hemos ubicado? A ver, vamos a contar, ¿ya? A ver, ¿cuántas hay? Una coordenada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, son 64 casilleros y 11 coordenadas que hemos encontrado, las coordenadas. A3, B5, E7. Esas son las coordenadas. Muy bien. Ahora veamos el diálogo que hay entre papá y Julio. Papá dice, muy bien hijo, le voy a enseñar un juego muy simple. Solo utilizaremos los peones. O sea, no las reinas, el rey, el caballo ni la torre. Solamente peones. Este juego se llama Guerra de Peones. Julio, ya vamos a jugar. Qué bien, dice. Y Kelly dice, ya quiero empezar. Pero papá, Julio y yo seremos un solo equipo y tú otro. Los dos queremos jugar contra ti. Entonces los dos van a jugar contra su papá, ¿no? Y Julio dice, sí, y así te ganaremos. Entonces, Kelly y Julio escogieron los peones blancos y para su papá, los negros. Mientras tanto, su papá les explicaba las reglas del juego. Bien, y dice, su papá es lo que dice. Los peones blancos se colocan en la segunda fila y los peones negros en la séptima fila. O sea, acá, mira. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Séptima se encuentran los dos peones blancos. Y en la segunda fila, los peones negros. Primera fila, segunda fila, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. En la segunda las negras y en la séptima las blancas. Eso es lo que quiere decir el papá en el comentario que dice aquí. Muy bien. Ahora dice, el juego consiste en esto. En que los peones van a ir avanzando y que cada peón puede avanzar dos o un solo lugar. Puede avanzar dos lugares o puede avanzar uno. Bien. Y solo va a comer de forma en diagonal. Va a comer. O sea, así. Derecha o izquierda. No puede comer de frente. Puede comer de derecha o izquierda. Como las damas. Seguramente conoces también las damas. Es lo mismo. Es lo mismo. El método de cómo van a comer. Muy bien. Ganará la guerra el que se quede con el que coma la mayor cantidad de peones. Bueno, el que derrote la mayor cantidad de peones. Bien. Ahora, ellos van a anotar en esta tabla que está acá las jugadas. Mira, aquí está. En esta tabla van a anotar sus jugadas. Ronda, primera ronda, o sea, primer juego. Las blancas que son Kelly y Julio. Y las negras que son papá. Acá están los registros de las blancas. O sea, de Kelly y Julio, mira. Estas son las coordenadas que hicieron. Las de acá. Estas coordenadas.
estas coordenadas, ¿ya? Y estas son las coordenadas de su papá, las negras, ¿bien? Y acá está numerada, pues, ¿no? Jugada 1, ¿cuál es la jugada 1 de la blanca? Peón a E4, o sea, el peón va a avanzar al E4. Y después cuando toca a su papá, peón a E5. Y estos son los movimientos que hacen. Ahora, estos movimientos los vamos a ubicar en el ajedrez, ¿bien? Vamos a ubicar estas jugadas, cómo es que están ubicadas. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces acá está las coordenadas que han hecho las jugadas que aparecen acá. Así ha quedado, y este es el registro que han hecho de estas jugadas. Muy bien, por ejemplo, vamos a ir con el blanco. ¿Dónde está? Un ratito. Ya, primero, blanca, E4, peón a E4. Entonces, ¿dónde está E? Recordamos que es A, B, C, D, E. E4. Blanca, o sea, partimos de acá, E4. Acá está. Mira, E4. Aquí, ¿no? A ver, A, B, C, D, E, E4. Aquí. E4, ahí está, ese es E4, blanca, E4, ahora, ese E4 es lo de acá, ahora, responde negra, E5, donde está negra, las coordenadas, veremos las coordenadas, E5, aquí, y aquí está, mira, E5, ahí está, peón, E5, después la siguiente coordenada, blanca, E3, A3, perdón, acá está A, 1, 1, 2, 3, A3, después el otro peón, peón negro, G6, ¿dónde está? G, aquí, G6, aquí, ¿no? G6, entonces el que está acá, G6, ese es el G6, el de aquí, G6, después C4, blanca C4, A, B, C, blanca C4, no, 1, 2, 3, 4, C4, acá está, peón a C4, después peón a 5, entonces A, B, C, A 5, mira, A, 1, 2, 3, 4, 5, A 5, negro. Recuerda que estamos contando cómo está la fila acá. No es que yo cuento 1, 2, 3, 4 y mi rival cuenta de 1, 2, 3, 4. No, es de acá para arriba. Bien, no te vayas a confundir. No te vayas a confundir, ¿bien? Peón a E5. Ahora, voy a hacer el último y tú vas a hacer la siguiente. Muy bien. B, blanco B3. Entonces, A, B, 3. A, B, 1, 2, 3. Ahí está, B3. Después, negra, C5, recuerda, A, B, C, 5, 1, 2, 3, 4, 5, C5. Ahora, D3, blanca, A, B, C, D, 1, 1, 2, 3, D3, ahora negra, D6, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está la coordenada. Ya, vamos a hacer uno más y tú haces lo que queda, ¿ya? F3, ¿dónde está la coordenada de F3? A, B, C, D, E, F, 3, 1, 2, 3, F3. Y la negra, B6, A, B, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B6, muy bien. Ahora las demás tú las vas a completar con las coordenadas que están acá. Están acá, pero creo que quedó claro, ¿no? El movimiento de las piezas que vamos a hacer cuando nos toque jugar. Bien, ahora tú lo vas a completar. Ahora con tu familiar o con alguien vas a completar este juego. Van a seguir jugando y recuerda que te tiene que comer en diagonal. Muy bien. Ahora sí, continuemos. O también gana el que logra pasar al otro lado. Los blancos que pasen para arriba y los negros que pasen para abajo. De esa forma también se puede ganar. Solamente basta con que llegue una nada más. Muy bien. Entonces continuemos.
Eso ha sido todo por hoy. Espero que el juego y la clase te haya gustado. Recuerda que en la parte 3 vamos a emplear ya el juego en sí, con torres, alfiles, rey, caballo, todo eso. Y recuerda que vamos a utilizar mucho el tema de las coordenadas. Vamos a utilizar mucho ese tema de las coordenadas. Muy bien, dale like a este video y también suscríbete a este canal Aprende en Casa de Educación. Y también suscríbete a mi canal de videojuegos, que lo encontrarás en la descripción de este video también. Y también están en la descripción de video todas las clases de la semana. Y estamos de lunes a viernes a las 10:30 en Aprende en Casa TV Perú. Espero que me acompañes y estés siempre en este canal. Muy bien, contigo así el profesor Jimmy Ramos. Nos vemos, sí. Chao, chao chicos, cuídense, un abrazo.